Hola, hola, buenas tardes. Buenas, buenas. Sí, buenas tardes. Bienvenidos, encendamos camaritas. Sí, está bien. Vamos, vamos todos con camaritas encendidas. Constitución de la República. Nosotros vamos a emitir votos, ¿verdad? Y si se obtienen, digamos, los votos. Bienvenidos todos, qué bueno verle de nuevo, con todo lluvia y frío. Está bien fresquito, ¿verdad, Ricardo? Está lloviendo poco, ingeniero. Lloviendo poquito, pero sí está haciendo frío, siento yo. Sí, ha refrescado. Bien heladito está, como que tuviéramos aire acondicionado natural. ¿Qué tal, Sandra? Todo bien, todo bien. A ver, Sandra, Sandra, ¿cómo le va? Sandra, ¿me escucha? Hola, hola. Sí, aquí con frío. Ah, me imagino. No, si no, para allá voy Sí. ahorita. ¿Qué tal, Cindy? Muy bien, muy bien. Creo que no escucho muy bien, escucho muy bajito. Bien, bien. ¿Me Gracias, escucha Dios. Por bajito? aquí con frío. A ver, ¿será cierto que me escuchan bajito? ¿Usted me escucha bien, Ricardo? Sí. Ah, vaya. Entonces, Sandra, déle volumen a su micrófono, perdón, a sus audífonos. Hola, Flor, ¿qué tal? Flor Machado. Hola, hola, bien, gracias. Bienvenida. Gracias. A ver, Doris, ¿dónde está Doris? No la veo. Flor, mantengamos la cámara encendida. Doris, Carla, Eva, Héctor, Yanira, Dalila, Joana, Laura, Ana Cristina, Julio, Luis, todos camaritas encendidas, necesito, por favor, no me dejen ascuas. No me dejen ahí. Hola, Ana Cristina. Hola, buenas tardes. Qué bueno verla. Doris. Gracias. Estoy teniendo un poquito de problemas. Creo que por la lluvia se ha puesto un poco lento el internet. Yo se lo veo distorsionado un poquito. No, la lluvia no afecta lo que es la conexión a internet. Si usted está conectada por medio de Wi-Fi, entonces sí, le va a afectar. Sí. Ese es el lío, ¿verdad? Bueno, pero bienvenida. Yanira, nada, Gracias. su camarita. Buenas tardes, ingeniero. No, nada, ahí estuve intentando, pero no sé qué le pasa. No sé. Yo voy a ver si me la revisa. Vaya, ok. Bueno, ¿cómo nos Sí. fue con el ejercicio de ayer? ¿Lo terminamos? Sí. Qué bueno, Yanira. A ver, Yanira, si usted me ayuda con el ejercicio número 2. ¿Nos comparte pantalla? Ahorita. Sus cristales son de origen No me médico. permite. Ahorita, Sí, soy ahorita. correcto. Compartir, okay. Gracias. Dele. Necesito que sigas cazando. Confía en mí, soy cazador. A eso me dedico. ¿Se cargan con la luz de la luna? De día, de la luna, de la noche. Son Se ve cristales muy ahí, sí. especiales. Se hagan Sí, ya lo vemos. 24/7. Si me saco una pista, oye, la caza es un arte delicado. Cuéntenos. Requiere tiempo. Lo sé de antes de que Vaya, salga. ¿será posible que le baje volumen a la televisión o radio? No sé qué tiene encendido porque se escucha más fuerte la televisión que su voz. Perdón, voy ahorita. Ahorita. ¿Sabe qué? Creo que van a... Oye, escucha, necesito eso sí. Ahorita voy. Yo tengo que traer a otro Como cazador. no fueron a clases, me tocó. ¿Cómo? Perdón, Como casi no le entiendo no. por el sonido de atrás. Sí, y como no fue a clases, mi hijo. Ah, dígale que le Ajá, baje así el que ni volumen, aunque modo. sea un ratito. Sí, ya le dije. Ahorita. Ahorita sí se oye bien. O todavía no. Sí, así es mejor. Ok. Y el segundo ejercicio, si el pelo de Juan es castaño, entonces quiero que me devuelva castaño. Si no, quiero que devuelva otro. Correcto. Y es este. Lo hice Cuéntenos. así. Me costó, pero después de tanto lo logré. Y Okay. lo dejé con
Igual la fórmula, igual sí. Ajá. La operación lógica, como teníamos que ver si el pelo de Juan es castaño, entonces quería que devuelva castaño. Y si no, quiero que devuelva otro. Entonces, coloqué el B12, que tendría que ser el pelo de Juan, que fuese igual que el castaño. En este caso, pues la celda de C12 de Pablo, que es Correcto. pelo castaño. Y ya hice el valor sí verdadero y otro, que el falso lo dejé así. Ajá, ¿y qué le salió? Me salió aquí, ya me salió otro. ¿Por qué le salió otro? Porque el pelo de Juan no es castaño, sino rubio. Cabal, muy bien, excelente, Yanira. Así. Muchas gracias ahí por compartirnos. Bueno. Vamos a ver si Laura nos ayuda con el número 3, porfa. Hola Laura, Laura Rodríguez. Laura, ¿dónde andas, Laura? Laura, ¿tardí? Laura, ¿me escucha? Porque soy la última de la lista. Laura, ¿no? No, que a veces lo que hace es que se va a ver los primeros del día o ver los últimos del día. Zulma, Zulma, tiene micrófono encendido. Si usted no quiere participar, díganos. A ver, Zulma, Zulma, ayúdenos con el número 3. Hola, ingeniero, es que no estoy en la oficina, pero al llegar lo puedo compartir. Se le oye entrecortado, perdón, no le entendí. Hola, ingeniero, es que no estoy en la oficina, pero cuando llegue lo puedo compartir. Ah, ya, ok, vale. Por cierto, hay que escribir ahí correctamente su nombre porque le veo otro nombre. Entonces yo digo, bueno, más bien se equivocó ahí escribiendo el nombre, ¿verdad? Laura Rodríguez, Laura Rodríguez, ¿me escucha? Hola, hola, ¿me escucha? Hoy sí, ya le escuchamos. ¿Nos Sí, puede es ayudar que con el número tenía 3? Problema. Sí, ahorita en un momento. Gracias. No sé si se nota la pantalla. Se ve perfectamente. Sí. Sí. ¿Con cuál me dijo, ingeniero? El número 3, por favor. Ah, vaya. Dice, si Juan pesa más que Pablo, entonces quiero saber el color de ojos de Juan, si no los de Pablo. Sería verde. En este caso, pues utilizamos la condición sí. Uh-huh. Tomamos en cuenta la B10 mayor que la C10. Y ya colocamos las condiciones, ¿verdad? Si es sí, me va a dar verde. Si es no, me va a dar café. ¿Y qué le dio? Y cuénteme. Me dio verde. ¿Por qué le dio verde? Porque en este caso aquí dice que Juan ya tiene los ojos. No, 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 no. Vamos a ver, quiero ver. Porque Juan pesa más que Pablo. Ah, sí, disculpe, me confundí. Sí, porque Juan pesa más que Pablo. Correcto, hoy sí. Ajá, entonces aquí estamos viendo lo que es el peso. Y aquí evidentemente vemos de que ya el peso de Juan es mayor que el de Pablo, entonces ya me dio lo que es verde, los ojos. ¿El color de ojos de Juan? Sí, de Perfecto. Juan, porque ya él pesa 87 y Pablo pesa 69. Excelente, Laura, muy bien. Ok. ¿Paramos de compartir? Ahorita. Vale. Ahora le vamos a pedir, quiero ver, vamos a ver quién será el sorteado. Solo déjeme ver. Sigue el 4, ¿verdad? El 4. El 4 nos va a ayudar Cindy. ¿Qué nos cuenta, Cindy? ¿Qué se me hizo Cindy? Cindy, ¿dónde está Cindy?
Hola, hola, Cindy. Bueno, Doris Alvarado, si nos ayuda con el 4. Doris Alvarado, ¿me escucha? Hola, licenciado, ¿me escucha? Hoy sí. Ingeniero. Fíjese que el día de ayer no estuve en la clase, entonces esos ejercicios todavía los estoy tratando de desarrollar. Ah, vaya. Ok. Hay que ponernos al día entonces. Sí. Carla Gabriela, entonces, a ver si nos ayuda. Carla Gabriela. Carla. Carla Gabriela, ¿me escucha? Bueno. Ana Cristina. Ana Cristina. Hola. ¿Me escucha? Sí. ¿Nos puede ayudar con el número 4, porfa? Permítame. Bueno. Cuéntenos. Bueno, como el ejercicio dice que si Javier es mayor de edad que Juan, entonces quiero saber la suma de edad de Javier y Juan, si no la media de la suma de los dos, ¿verdad? Ajá. Entonces, le coloqué aquí la condición, ¿verdad? Sí. Que si la edad de Juan es mayor que la de Javier, entonces dice que quiere saber la suma de la edad. Y aquí le puse la condición, ¿verdad? Y luego dice de la media. De la media, yo le puse la fórmula mediana, pero no sé si es correcto. No, es la función promedio. Ah, Corrijamos eso pero me dio entonces. el mismo resultado, no sé por qué. ¿Perdón? Me dio el resultado que usted había mandado. Ah, es probable que haya alguna coincidencia en la respuesta, pero Ajá. la función correcta sería promedio. Si gusta, la corregimos. Okay, aquí estaría, ¿verdad? Perdón, casi no le entiendo que se le corta. Y aquí sería lo coloco en promedio. Sí, en vez de mediana es promedio. Promedio. Sí. Sea lo mismo. Da lo mismo, yo sé, pero no Sí. es la función que deberíamos de haber utilizado, sino es promedio. ¿Ok? Mediana es una cosa y promedio es otra. Lo que pasa es que la coincidencia fue en la respuesta, pero no son lo mismo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Vale, ahí estamos bien entonces. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si Joana Gómez nos ayuda con el número 5. Joana Bueno, no pasa Gómez. nada, pidiendo dulce, pa. Cindy, le estuve hablando y no me contestó. Aquí estoy ya. ¿Cuál necesita? Necesitamos el número 5. Ahorita. Bueno. Cuéntenos. Tiene que encender el micrófono, Cindy. No se le escucha. No lo encontraba. Vaya, en el caso de la pregunta 5 es, si Juan o Pablo son rubios, entonces quiero que devuelva OK. Si no, no OK. Okay. Entonces hice el O porque dice si Juan o Pablo. Coloqué en este caso, yo lo separé, puse B12, como puse la palabra, puse rubio y en este caso... puse palabra, puse los, ¿cómo se llaman? Las comillas. De Correcto. igual forma, en el C12, si es rubio, entonces puse las comillas. Que me devuelva OK o no OK. Entonces, en este caso,
Juan sí es rubio y como era una condición o la otra, me dio ok. Excelente. Pero entonces usted le puso un O, porque con una de las dos condiciones que se cumpliera es suficiente, ¿verdad? Correcto. Sí. Perfecto, Cindy, muchas gracias. Bueno. Ok, vamos con Sandra, si nos ayuda con el número 6. Sandra. Ahorita le. Bueno. Cuéntenos. Sandra, no se le escucha. Encendamos el micrófono. Hoy sí. Hoy sí. Vale. Si Pablo tiene un pie más grande que la mano, entonces quiero que me dé su altura, sino que me dé el color de sus ojos. Entonces, lo que usamos fue igual sí. Sería, le di a la C9, que sería el C9 mayor que la C8 y le puse la sí era la C6 y falso sería la C11 y me dio 167. Excelente, Sandra. Muy bien hecho. Bueno. Vale. Paramos de compartir. Vamos con Marisol. No la había visto. Marisol, ¿qué tal? Ayer no estuvo, ¿verdad? ¿O sí? Hola, buenas. Sí, estuve. Ay, pero quizás me Solo vino tarde porque no que la estoy vi. desde el teléfono. ¿Ah? ¿Cómo no? Estoy desde el teléfono y me cuesta conectarme. Ya veo, ya veo. De repente como que se sale, ¿verdad? Sí. Bueno. Pero no sé si nos puede poner ahí su teléfono y nos enfoca ahí su trabajo de la número 7. Vale, voy a intentar, permítame. Bueno. ¿Y para dónde va Marisol? Para que me ayuden aquí al otro lado. ¿Cómo así? No lo entiendo. Híjole. Bueno, vamos a darle chance, a ver si nos ayuda con el siguiente. A ver, Zulma, hoy sí, ya la veo que ya está con su nombre correcto. Zulma. Hola, todavía no he llegado, pero ya casi llego. Ay, Zulma, Zulma. Necesitamos de su ayuda. Auxilio, socorro. Bueno, vamos a ver si Julio Fuentes nos ayuda, por favor. Julio Fuentes. Julio. No me responde. A ver, Leida. ¿Nos ayuda con el 7? Leida. Nada. A ver, Ricardo, ayúdenos. Ahorita también. Bueno. Sí, no, ve la pantalla. Sí, Ya ¿verdad? la vemos, sí. Y el número 7. 7, por favor. Vaya, dice que no veo. Dice, si Juan y Pablo tienen los ojos verdes, entonces que devuelva verde. Verde, sino que devuelva el color de los ojos de Javier. Vaya, dice, siempre nos da la condicionante, sí. Correcto. Y como dice Juan y Pablo, entonces son los dos, ¿verdad? Se utiliza y. Correcto. Y ahí dice, vamos a ver, Juan Pablo, tienen los ojos verdes, como está diciendo, ya sea la B11.
que son el color de ojos de Juan, y la B y la C11, los ojos de Pablo, ¿verdad? Entonces ahí cerramos paréntesis y dice que si son verdes, entonces que devuelva verde, sino que devuelva el color de los ojos de Javier. Entonces la condicionante afirmativa, por decirlo así, sería la B11, ¿verdad? Y la negativa sería la D11. El verdadero, entonces, o el falso, digamos. Ajá, el verdadero o el falso, correcto. Entonces, al aplicar la fórmula, nos da color azul, ¿verdad? Perfecto. Excelente, Ricardo, muchas gracias. Vaya, vamos a ver si Zulma ya está lista. Zulma. Todavía no. Ay, Zulma. Mire que necesitamos de su ayuda, socorro, auxilio. Bueno, veamos si Héctor nos puede ayudar. Héctor, con la número 8. Buenas tardes. Buenas ahorita. Tardes. ¿Se logra ver? Se logra ver bien, cabal. Excelente. Bueno, estamos en la número 8. Que nos pide, dice, si Juan, Pablo, Javier pesan más de 100 kilos, que pongan más de 100, sino que pongan menos de 100. Entonces, tenemos la fórmula siguiente. Agregamos el signo igual, seguido de la palabra sí, abrimos paréntesis y utilizamos la letra O. La función O. La función O. Entonces, abrimos paréntesis nuevamente para luego ya irnos a la B10 que nos está pidiendo. Según acá, quiero ver. Porque nos dice si Juan, Pablo, permítanme un segundito. Pesan más de 100. Vamos a sacarlo. Tenemos también que B10 es mayor a 80. Pero ¿por qué le pone 80 si la condición es que si Juan, Pablo o Javier, en los tres, en los tres personajes, que pesen pero más de 100, no más que más de 80? ¿Me explico? Sí, sí. Oh, ahí sí se me fue ese. Permítame, quiero ver. Solo corrijamos ahí, en vez de mayor que 80, le ponemos a las tres, le ponemos 100. 100, es cierto. 100. Vamos a ver. Sí. Es igual, ¿verdad? Nos vuelve a dar el mismo resultado. Ajá. Ok. Ya, y ya al finalizar, pues ya corrigiendo todo eso, cerramos paréntesis y en mi computadora no utilizo punto y coma, sino que coma. Ok. Abro comillas, la palabra más de 100. Cierro comillas, vuelvo a utilizar la coma, abro comilla para agregar la palabra menos de 100. Y cierro correcto. Paréntesis y me da el resultado. Perfecto. En su caso, entonces, en su máquina, el separador de argumentos, así se le llama, separador de argumentos, usted utiliza la coma. Eso no depende del Excel, depende de su sistema operativo en su equipo. Oye. Exacto. Por lo demás, está todo excelente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver quién nos ayuda ahora, quién se me ha quedado por ahí que no me ha ayudado. Julio Fuentes. No. Julio. Hola, ingeniero. Hola. Julio no le puede responder porque no tiene micrófono. Ah. Sí, al igual que Dalila y Joana. Híjole. ¿Y qué será que no tienen? ¿No les quiere dar la empresa?
A ver. Sí. Ellos tenían los audífonos, pero no le funciona. Híjole. Bueno, yo quisiera, ¿verdad? En la medida de lo posible, que a partir de mañana consiga uno, porque necesito que me participen. Eso de ser solo un espectador no es muy conveniente. ¿Ok? Ok. Bueno, gracias. Bueno. A ver, Carla Gabriela. Carla Gabriela. Nada. Luis Armando. Luis Armando. Nada. Laura. Estoy lista, ingeniero. Hola, Zulma, eso, así me gusta. Zulma, dele, dele, con la 9. Cuéntenos. La 9, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, bueno, enunciado decía, si la altura de Juan es mayor de 180 y la de Pablo de 160, que ponga altos, si no clasificados. Ok. Entonces, como me decía que era que se cumplieran las dos funciones, entonces le puse igual sí. Y luego que la altura de Pablo sea mayor a 180 y que la altura de, perdón, de Juan de 180 y la de Pablo mayor de 160. Y en valor verdadero altos y en el falso clasificados. Y dio no clasificados. Vaya, mire, la lógica la tenemos, solo que nos falló la interpretación de, quiero ver, usted le puso que sí o, ah, no, no, que y, sí, en la 9. Aquí está. Ah, va, ok. Sí. Estamos bien ahí, espérame, quiero ver, sí. Le puso entonces que la B6 sea mayor que 180 y la 180. C6 menor que 160, le puso. ¿Por qué le puso menor sí. que 160? A ver. Leamos el enunciado. Perdón, ingeniero, yo en esa también estaba como, es que lo que pasa es que en la respuesta que usted mandó aparecía la respuesta no clasificados. Ajá. Pero al yo hacerla según pues el ejercicio, ¿verdad? Que decía que era mayor de 180 y mayor de 160, me daba como resultado altos. Entonces, ah, quizás ahí nos hemos, porque en yo este a mí, caso y caso yo le puse a 160 igual porque dice la de Pablo de 160. Ajá, oigan lo que dice Cindy. Ya. Es correcto. Vaya, ¿se acuerdan que le dije antes de terminar la clase también? Le dije, ahí por la pregunta 9 van a tener algún inconveniente. Sí. ¿Se acuerdan? Ajá. Sí. Es que el punto es este, mire. El punto es la interpretación que le estamos haciendo a la primer parte del enunciado, porque nos dice que si la altura de Juan es mayor de 180 y luego si la de Pablo de 160. Entonces, estamos asumiendo o estamos creyendo que tenemos que seguir la misma condición que la de Juan, mayor, el operador mayor. Usted le había puesto menor, ¿verdad, Zulma? Menor creo que le había puesto. Ah, por lo que decía la compañera. Ajá. Entonces, ahí es en donde caemos en la interpretación incorrecta de la primera parte del enunciado, porque si bien es cierto al inicio, nos dice Juan mayor de 180, pero la de Pablo no dice mayor de 160, dice Pablo de 160. Ahí es el truco que yo quería ver cómo lo interpretaban ustedes, ¿me explico? Sí, ahora sí entiendo. Sí. Va, ok, estamos bien, entonces muchas gracias, Zulma. Bueno, vamos a ver si nos ayuda Leida. Leida se va incorporando, ¿no? Hace un ratito se incorporó, quizás, ¿no? Sí, es que acabo de salir de una reunión, entonces me tardé en conectarme. Mire, mire lo que le vamos a hacer. Salí lo más rápido que pude. Igual que los chiquitines, me te voy a jalar las orejas por portarte mal. Ay, está bien, ni modo. Aunque sea virtualmente ahí y telepáticamente se le pueden hablar hoy. Vaya. Vaya, dele, Leidan, con la número 10.
Vaya, la número 10. A mí esto me costó un poquito. Aquí me ayudaron. Dele. Y quedó así. El enunciado decía que si la altura de Juan es mayor de 180 o la de Pablo menor de 180, entonces que ponga Juan es Juan más alto y si no, que ponga Juan es más bajo. Entonces ocupamos sí y abrimos el paréntesis, le ponemos O y ahí si la altura de qué era, si la altura de esta de Ajá. Juan era mayor de 180 y la otra condición, si no, si la altura de Pablo era menor de 180, entonces que pusiera si, que Juan es más alto o que Juan es más bajo. Y Ajá, me dio el ajá. resultado que Juan es más alto. Y le costó, ¿verdad? Sí, me costó Pero bastante. qué galán, qué satisfacción se siente de que a pesar que nos ha costado, lo logramos hacer por nuestra propia cuenta. ¿Verdad que sí? Sí. Vaya, a ver. Eso es lo bonito porque estamos aprendiendo a diferenciar, ¿verdad? En qué casos vamos a utilizar el mayor, el menor, si el sí, bueno, el sí a la fuerza, pero el i o el o, ¿verdad? Ahí es donde viene el reto que vamos a tener. Bueno, muchas gracias, Leida. Todo Bueno. excelente. Ok, no sé si ahorita ya que ya terminamos de discutir esto, ¿tiene alguna duda o alguna pregunta que hacer? Yo sí, ingeniero, perdón, Dígame, Yanira. quisiera voy a compartir. Es que con una de las operaciones que vi que en las 5 le habían colocado aquí en el, como dice, de que si Juan o Pablo son rubios, entonces quiero que devuelva OC, si no, no OC. Y vi que lo habían puesto entre paréntesis rubios para hacer la operación. Yo lo puse así, que B12 era igual a B12, en vez de poner aquí texto rubios. No sé si de igual Ah, forma si está bien o cómo sería la forma correcta. fíjese que, imagínese usted que en el color de pelo de Juan, si en el color de pelo de Juan dijera, en vez de rubio, por ejemplo, café, póngale café, cambia ese dato ahí en la B, ¿qué sería B12, verdad? Sí, de 12. Presione escape, porque ahorita va a modificar la función. Okay. Presione escape. Sálgase del modo de edición. Ok, ubíquese en la B12. Cambie a cualquier otra cosa que no sea rubio. Póngale café, rojo, verde, como usted quiera. Okay. ¿Qué pasó? ¿Hubo algún cambio? Aquí no, en la fórmula no. Pero como igual es distinto, pero creo que ya entendí. Entonces, el texto va más que todo por si cambia algo en la celda No, que se el está punto es tomando. que la B12 siempre va a ser igual que la B12. Ajá. ¿Me explico? O sea, si usted lo pone Sí. literalmente como B12 igual a B12, la B12 siempre va a ser igual a la B12. No importando el color de cabello que usted le coloque a la B12 siempre va a ser igual a B12. Ajá. No sé si me explico. Sí, ya entendí. Ah, vale. Entonces, Ajá. es en este caso lo mejor escribirlo entre comillas, porque Okay. en ese caso, ya si lo escribimos la comparación entre comillas, entonces sí va a haber una diferencia en el caso que ya el color no coincida, como usted lo está viendo ahorita. Ahorita Sí. rojo ya no es igual a rubio. Entonces por eso la respuesta nos dice no, ok. No, que, ajá. ¿Me explico? Si usted Sí, lo sí. dejaba con B12 igual a B12, la Sí. B12 siempre va a ser igual a B12. No importando lo que usted escriba, la B12 siempre sería igual Siempre va a a ser B12. igual. Sí. Hoy sí. Okay. Sí. Y en esa también tengo duda porque veo que lo hicieron, digamos, esta B12 mayor a 100, C, y así. ¿Se podía hacer así de un solo?
O sea, tomar las tres celdas que se van a comparar con los 100 kilos. No, no, usted tendría le que ser tiene que separado. colocar a cada una de ellas la comparación, independientemente que sea siempre mayor que 100. A todas les tiene que poner que si es mayor que 100, que si es mayor que 100 y que si es mayor que 100. Porque si no, usted está comparando solo la tercera, pero la segunda, perdón, la primera y la segunda no la está comparando contra nada. ¿Me explico? Sí. Acuérdese que hay un separador de argumentos, un punto y coma. Y ese separador de argumentos es el que le dice al Excel, evalúe esto contra lo otro. Luego, evalúe esto contra lo otro. Y luego, evalúe esto otro contra lo otro. Si usted le pone, evalúe primero esto, luego esto, y luego, en la tercera, hoy sí, evalúe esto contra lo otro, quiere decir que solo la tercera condición es la que usted estaría evaluando. ¿Me explico? Sí. Vale. Entonces, cada comparación es independiente. No podemos decir que porque en la última dice mayor que 100, las primeras dos también la van a comparar. Eso no se puede. Oye. Ok, gracias, ingeniero. Bueno, bueno. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, yo tengo una duda. Dígame. En los ejercicios que hemos hecho siempre están las dos, por decirlo así, como condicionantes del sí. Y después ya sea el I o el O. Normalmente manejamos dos, ¿verdad? Nada más. No sé si pueden haber más. Por ejemplo, digamos que después de está el igual, ¿verdad? Sí, paréntesis. Después la O ya sea la I, ¿verdad? Ajá. No sé si después de esa pudiese agregarse otra más. No. ¿Dentro del I o dentro del sí? No le entiendo. Ajá, sería dentro del I. El I precisamente está hecho para complementar al sí. Acuérdese Así. Que el sí solo evalúa una condición. Si usted va a utilizar el I o el O, significa que usted quiere que se evalúe más de una condición. Usted puede meter dos condiciones, puede meter tres, puede meter cuatro, las que usted quiera. ¿Verdad? Claro, sí. No he tratado de hacerlo yo así tan difícil porque no quiero confundirlos. Pero sí, por ejemplo, ese ejercicio que preguntó Yanira, el número 9, si no me equivoco, era, habían tres condiciones, Ricardo. Ah, sí, es cierto, es cierto. Ajá, habían tres condiciones. Usted puede seguir metiendo más, usted puede seguir metiendo cuatro, cinco, las que usted quiera. Excelente, gracias. Bye. Ahora les voy a pasar otro ejercicio. Ya le digo cuál es, espérenme. Ah, el que bajamos. Perdón, el que les envié el día de ayer, ¿se acuerdan? Se lo voy a poner yo por acá. Yo creo que ya lo tenemos ahí. No sé si necesitan que se los envíe de regreso. ¿Me avisan? Sí, por favor, porque no lo tengo. Vale. Ahorita se los envío un momentito, que tengo que cerrarlo yo por aquí, si no, no lo puedo enviar. Por acá, por el chat de la reunión, se lo voy a enviar. Aquí todos lo van a recibir. Vaya, me avisan si ya lo ven y lo bajan, porfa. Los que ya lo tenían del día de ayer, pues no hay ningún problema. No es necesario que lo bajen de nuevo, solo que lo abran. ¿Me avisan cuando ya esté listo? Listo, listo. Ese ejercicio no lo había compartido, ingeniero. ¿No lo había compartido el día de ayer? No. Vale. Bueno, pero ahí lo tienen, de todas maneras. Me avisan si lo pueden bajar. Listo. Solo un listo, escuché. Ingeniero, es el que en el mismo chat donde estuve enviando los de ayer, porque no me ha caído ninguno. De todas maneras, aquí se los estoy enviando. Ah, ok, en el chat de Zoom. En el chat de Zoom, correcto. Ok, gracias.
Me avisan, porfa, que no quiero adelantarme si usted todavía no está listo. ¿O lista? Listo. Va. Voy a compartirles mi pantalla y voy a explicar. ¿Por ya qué? Está listo. Excelente. Necesito explicar el porqué de este ejercicio. Va a cambiar un poquito, digamos, la lógica de trabajo. Se lo voy a compartir. ¿Puede ver mi pantalla? ¿Me confirma? Sí, ingeniero. Sí. Vale. En este caso tenemos un problema un poco diferente para que nosotros observemos que la parte del sí se puede anidar. Es decir, yo puedo meter otro sí dentro de un sí. ¿Qué nos está diciendo aquí? Leamos para tener un bosquejo, ¿verdad? Del problema a resolver. Es acerca del clima. A continuación se muestra un reporte de la temperatura durante el día en 5 ciudades de El Salvador. Aquí están San Salvador, Santa Tecla, Sonsonate, Santa Ana, San Miguel. Estas temperaturas son de los meses de junio y julio del año 2000. Las temperaturas se reportan en grados centígrados. Nos piden, en primer lugar, determina para cada uno de los días considerados la temperatura promedio de las 5 ciudades. Pues acá el promedio es bien fácil. Nos ubicamos aquí en la H14. Voy a hacer eso más grandecito. Nos ubicamos en la H14 y decimos a escribir igual función promedio abrimos paréntesis, marcamos el rango desde la C14 hasta la C, perdón, hasta la G14, cerramos paréntesis. La temperatura promedio es de 23.7. Claro, estos son datos ficticios, ¿verdad? Esto no se da por aquí, por estos rumbos. Entonces sería heladito todas las ciudades, ¿verdad? Pero eso no es lo importante. Lo importante es aprender la lógica de esta función. Voy a dar doble clic aquí al cuadrito de relleno para que me obtenga el resto de resultado. Vale. Ya completamos entonces el literal A. Luego nos dice, clasifica a cada uno de los días en cálido, templado y frío, de acuerdo al siguiente criterio. Tomemos nota entonces de lo siguiente, señores. Recordemos que la función sí trabaja solo con dos posibilidades, es decir, la parte de verdadero como primera respuesta y la parte de falso como segunda respuesta. Pero ¿cuántas posibilidades de respuesta tenemos aquí? Cuénteme. Tres. Tenemos tres posibilidades de respuesta. Entonces, por el solo hecho que yo le he mencionado a usted el día de ayer, que la función sí trabaja con verdadero y falso nada más, podríamos decir, pues no me sirve la función sí. Cosa que no es cierta, porque nosotros podemos hacer que la función sí trabaje con más de dos respuestas anidando una función sí dentro de otra función sí. ¿Qué significa eso de anidar? Anidar significa que yo puedo, tanto en la parte de verdadero como en la parte de falso del primer sí, agregar tantas posibles respuestas como yo lo necesite. Y hasta este momento nos hemos quedado solo con un máximo de dos respuestas. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que vamos a utilizar
para que nos dé como primera respuesta la palabra cálido. Ah, que la temperatura, ahí nos dice TP, sea mayor que 25. Entonces va a ser cálido como primer posible respuesta. Como segunda posible respuesta, tenemos que si la temperatura es mayor o igual que 20 y menor o igual que 25, que nos diga como segunda respuesta la palabra templado. Y en tercer lugar, o como tercera posible respuesta, si la temperatura es menor que 20, entonces que nos dé un frío, la palabra frío. Aquí es donde a veces andamos ahí peleándonos con el Excel y que no me funciona y que no me sale y que este Excel no sirve y que no sé qué. No, lo que pasa es que nos encuadramos en una sola cosa. Es cierto que yo le dije dos posibles respuestas, verdadero o falso, pero no quiere decir que van a ser solo dos posibles respuestas. Miren, el Excel así es. El Excel requiere de análisis. Y esto yo lo estuve mencionando y fui muy enfático en el Excel básico para decirle a usted que no espere que el Excel es un programa de tipo mecánico, ¿verdad? Que porque así lo hicimos en las veces anteriores, hasta ahí nos quedamos y ya no hay nada más que hacer. Fíjese. Me voy a ubicar aquí entonces en la I-14. Voy a escribir, como siempre, la función sí. Voy a ir despacito, ¿verdad? Para irle explicando a usted con detalle. Abrimos paréntesis. ¿Cuál es la primer condición? La primer condición nos dice que la temperatura promedio sea mayor que 25. ¿Dónde está la temperatura promedio? La tenemos en la H14. No voy a utilizar un I ahorita. ¿Por qué? Porque la primer condición solo tiene una condición, que la temperatura sea mayor que 25. No tengo por qué utilizar un I. Si no estoy evaluando más de una condición, solo es una. Entonces le voy a poner que si la H14 es mayor que 25. Y eso es todo. ¿Qué va a pasar si se cumple esa condición? Que me diga la palabra cálido. Por lo tanto, separo con punto y coma o coma, según sea su caso. Me voy a ir a la parte de verdadero de la primera función sí. Yo sé que no tengo ninguna otra todavía, por el momento. Ok, entonces entre comillas voy a escribir cálido. Cierro las comillas. Tengo que escribir de nuevo el separador de argumento. ¿Para qué? Para irme a el falso. Óigase bien, para irme al falso del primer sí. Y ahora sí, voy a escribir otro sí. Pero yo lo que necesito que usted observe es ¿por qué me voy a ubicar con otro sí en la parte de falso? Bueno, es que aquí me lo está pidiendo. Que evalúe si la temperatura es mayor o igual que 20 y menor o igual que 25. Esto es lo mismo a decir entre 20 y 25.
Es exactamente lo mismo. Solo que decir entre 20 y 25 nos suena más fácil de entenderlo. Ay, mira, nos dice que es que la temperatura ahorita por la tormenta, ¿cómo se llama la tormenta? Cali, ¿cómo se llama? Pali, ¿cómo es que se llaman? A ver. La tormenta de ahorita, ¿cómo se llama? Pilar. No puedo creer que no lo sepan. Pilar. Pilar, ah, pues yo le estaba dando vuelta a la cosa, Pali, le dice. Vaya, está, mire qué cabalito ha caído este ejercicio para ponernos ahí en sintonía, ¿verdad? Con la tormenta Pilar. Bueno, ay, no, es que si la temperatura está entre 20 y 25, ah, pues no va a haber trabajo. Qué galán fuera, ¿verdad? Solo los chicos de la calan ahí que les suspenden las clases. Bueno, pero si ya nos dicen mayor o igual que 20 y menor o igual a 25, uy, qué difícil, ¿qué es eso? No entiendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de operadores lógicos. Pero es lo mismo. Y aquí es donde decimos, ay, no, es que el Excel es muy difícil. No, yo por eso mejor no tomo capacitaciones de Excel, porque muchos me cuestan. Ah, es que esa manera de interpretar las palabras corrientes y normales se nos escapa cómo darle vida dentro del Excel. Y si usted se pone a observar, decir entre 20 y 25, es lo mismo decir mayor o igual que 20 y menor o igual que 25, solo que estamos hablando ya de manera matemática. Ay, no, es que yo las matemáticas, no, yo no soy bueno para las matemáticas. Sí, ni yo tampoco. No crean que soy el Albert Einstein ahí queriendo ser científico. Sabio ser científico, sino simplemente traducirle al Excel ese lenguaje normal que nosotros utilizamos a sus operadores, que son los que el Excel utiliza para darle vida, ¿verdad? Y una respuesta a nuestras necesidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que evaluar dos condiciones en una sola, en el falso del primer sí. No hay problema, le voy a poner otro sí. En el falso. ¿Se puede poner otro sí en el falso? Claro que sí. También se puede poner en el verdadero. Depende del enunciado del problema. Pero yo nunca he dicho de que no se puede. A esto de meter un sí en el falso o en el verdadero, se le llama un sí anidado. Es decir, que el primer sí está haciendo uso de otro sí dentro de su primer sí para poderle dar una respuesta a este enunciado. Y no hay problema. Bueno, ok, ya le metí el sí en el falso. Ahora abro paréntesis. ¿Cuántas condiciones tengo que evaluar? Mayor o igual que 20. Y menor o igual que 25. Literalmente nos está diciendo el enunciado, use un y. No se le vaya a escapar. Claro, nosotros cuando lo leemos ni nos acordamos de que hay que meter un y, porque lo vemos fácil de digerir, ¿verdad? Cuando vemos esta condición por aquí. Pero ya cuando nos dicen, mete el y ahí en el sí, ¿de qué me están hablando? ¿Verdad? Esa barrera es la que yo necesito que usted rompa y que no se me encuadre. En que no, yo no puedo meter más sí allá adentro. Claro que sí se puede. Pero como son dos condiciones, a ese segundo sí dentro del falso, le tengo que poner un y. Le voy a abrir el paréntesis al y. Y voy a volver a evaluar la temperatura promedio que está en la H14.
Le voy a preguntar si es mayor o igual que 20. Y como son dos condiciones, meto un punto y coma para separar la primera condición del I con la segunda condición, que se la voy a especificar ahorita, que es la H14. De nuevo, la voy a evaluar contra un menor o igual que 25. Cierro el paréntesis del I. Solo habían dos condiciones. No tengo por qué meter más. No lo necesito en este enunciado. Vale. Pero note lo siguiente. Si ya lo vemos como un todo, ¿qué quiere decir? ¿Qué le estamos diciendo al Excel? Que si la H14 es mayor que 25, y solo si es mayor que 25, que le ponga cálido. Y si no, nos pregunta el Excel. Y si no, es el equivalente a decir si es falso. Si no, también significa que la temperatura sea 25, igual a 25 para atrás. Veámoslo desde el punto de vista del plano cartesiano matemático. Si ya descartamos que la temperatura es mayor que 25, quiere decir que puede ser igual a 25 o menos. ¿Cuánto menos? Eso se lo estamos especificando en el falso de la primera función sí. Tuvimos que utilizar otro sí y un y porque habían dos condiciones. Solo que ahora esta condición está limitada entre 20 y 25. Le estamos poniendo un mínimo y un máximo de temperatura. Ajá. ¿Y qué pasa entonces si se encuentra en ese rango entre 20 y 25? Ah, entonces me voy a ir a la parte de verdadero del segundo sí. ¿Qué decía si, qué le tenemos que poner si eso es cierto? Ah, que sí es templado. Que le ponga si es templado. Ok. Abro comillas y escribo templado. Va. Ya agotamos la segunda condición. Cierro la comilla. Ok. Veámoslo como un todo de nuevo. Si no es cálido, que evalúe si es templado. Y si no es ni cálido ni templado, ya solo nos queda que va a ser frío. Por lo tanto, la tendencia va a ser que digamos otro sí, cuando en realidad no es necesario. No es necesario. ¿Por qué? Porque si no es cálido y si no es templado, es decir, si la temperatura no es mayor que 25, ni tampoco está en el rango de 20 a 25, ¿qué nos queda? Veámoslo desde el punto de vista de nuevo del plano cartesiano. En el plano cartesiano tenemos un número 25. Mayor que 25 en el primer caso. Luego nos movemos un poquito a la izquierda y decimos, entre 20 y 25, ¿qué nos queda? 24.9 para atrás. Y ya no hay otra posibilidad. Según estos enunciados. Por lo tanto, ya no es necesario hacer otro sí, mucho menos otro y. Porque si no se cumple que sea mayor que 25, y si no se cumple que esté entre 20 y 25, quiere decir que la temperatura automáticamente va a ser 24.9 o menos. Ah, bueno, entonces solo le voy a poner frío. Cierro las comillas.
Aquí está donde también a veces nos hacemos bolas. A ver, ¿cuántos paréntesis tengo que cerrar? Aquí hasta los colorcitos me lo están diciendo. Mire, el primer sí tiene paréntesis color negro. El segundo sí tiene rojo. Quiere decir que tengo que cerrar el paréntesis del segundo sí, que está en la parte de falso. Cabal que lo miro en rojo, me coincide con este, mire. Me falta cerrar otro paréntesis. ¡Claro! Es que yo no he cerrado el paréntesis del primer sí todavía, que está en negro. Vamos a ver, lo voy a escribir. Hasta en negro me lo pone. Y tendré que cerrar otro sí. No, porque solo dos escribí. Y ya cerré con dos paréntesis. Bueno, presionamos Enter. Nos dice templado. Copiemos hacia abajo. Yo solo veo que me aparecen templado y cálido. ¿Cómo es eso? No hay ningún frío. ¿Por qué? Porque no veo. Ah, y aquí yo me equivoqué. Mire, porque le estaba diciendo que la temperatura sea antes de mayor o igual que 20 y menor o igual que 25. Yo le decía que fuera 24.9. Ahí cometí yo un error. Es 19.9. ¿Por qué? Porque el mínimo era 20 aquí en el segundo enunciado, ¿verdad? Ahí, error mío. Pero ya rectifiqué. Es que me extrañó cuando vi un 23.7 y yo dije 24.9 o menos. Ah, aquí hay un error, dije yo, de interpretación. Eso no es pecado. Equivocarse en el Excel es normal. El punto es corregir, ¿verdad? Vale. Entonces, como yo no veo ninguna temperatura promedio que sea 19.9 o menos, ninguna temperatura me dice que es fría. Ya lo notamos, ¿verdad? Hola. Sí, ingeniero. Vale. Entonces, hagamos la prueba. Pongámosle temperaturas extremas de frío a San Salvador. Le voy a poner 5. Mire, 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 ya bajó aquí. Está a punto de aparecerme frío acá. Vamos a ver. A Santa Tecla es más frío. Le voy a poner 3. Ahí está. Mire, frío, ¿eh? Y no se diga si le bajo más a Sonsonate. Le vamos a poner 10. A Santa Ana le vamos a poner 6. San Miguel. Vamos a poner 12. Se mantiene en frío. ¿Por qué? Porque toda temperatura que no sea mayor que 25, que no se encuentra en el rango entre 20 y 25, quiere decir que va a ser menor que 20. Y por lo tanto, a la fuerza el Excel nos tiene que mostrar frío, porque así se lo planteamos según la función y todos los componentes que le escribimos en la parte de la condición, la parte del verdadero y la parte del frío. Ok, señores, ¿estamos claros? Sí. Clarísimo. Clarísimo, ¿verdad que sí? Eso. ¿Qué dicen los demás? Sí, ¿me puede mandar por favor ahí en el chat el ejercicio de ayer? Yo se lo voy a enviar. Gracias. Si quieres lo envío ahí, pero por el chat del WhatsApp. Oye. Sí, fíjense que ayer estuvieron mandando y creo que estaba en el grupo, en el pasado curso, pero ahorita no me cae, quizás me sale, no sé, tal vez me agrega. ¿Usted no está en el grupo? Estaba en el básico, sí, pero ahorita ayer estuvieron mandando mensajes y no me aparece. Ah, entonces no lo han incorporado. Ajá. Va, entonces mejor se lo envío por aquí. Sí, por favor, gracias. Bueno. Ok, ya nos pasamos del tiempo, ya son las 2:04. Si gusta, Flor, yo me voy a quedar aquí solo con usted si quiere, pero los demás ya es tiempo que salgamos, ¿verdad? Así que si no sí, hay ninguna pregunta, nos quedamos hasta acá y nos vemos el día solo, mañana. Solo en el caso de Flor, en el correo que enviaron,
ahí aparece también el link del WhatsApp. Entonces ella tiene que incorporar. Ah, Flor. Sí, lo manda por WhatsApp, creo que también por WhatsApp. Ah, está bien. Es la link y ya la redirección. Ah, pues mejor lo envío por medio del WhatsApp porque ahí ya lo tengo, solo que lo vuelva a reenviar. Oye. Ambay, está bien, muchas gracias. Bueno, pasen buenas gracias, tardes. Gracias, Cindy. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias, gracias.